En esta segunda parte de Cantabria desde la Solana vamos a hablar largo y tendido con Gerardo García Castrillo, que es el director del Museo Marítimo del Cantábrico, uno de esos museos que tiene récord de visitas en Santander y que está conectado con algo esencial en el conocimiento y en la vida de nuestra ciudad, de la capital de Cantabria y de toda la región, como es la mar. Porque Santander no se entendería sin el viejo puerto y sin el presente puerto, y no podríamos comprender la historia sin la vinculación que ha tenido siempre con la navegación, con la pesca, con el tráfico marítimo y con el comercio. Muy buenas noches, Gerardo García Castrillo. Buenas noches. Bueno, acabo yo de hacer una referencia genérica, pero ¿podrías tú profundizar un poco en esta relación de Santander, capital de Cantabria, y de la costa en general, y de la conformación de nuestra región con la mar, con el tráfico marítimo? Yo creo que ha sido excelente la presentación, pero sí he hecho en falta la investigación. La investigación, Santander también tiene una relación muy importante con la investigación de la mar. Hay que recordar que en Santander se fundó, por don Augusto González Linares, la primera estación de biología marina, en 1886, y que fue germen, con otras estaciones que hubo, del Instituto Español de Oceanografía, y que sigue teniendo un centro de investigación costera. Actualmente, pues la investigación marina, pues también hay que recordar que se tiene el centro del IH, del Instituto de Investigaciones Hidráulicas de Cantabria. Los grupos de emisarios siguió trabajando mucho, desde el propio museo se hizo investigación, y entonces también es otro remate, otro fleco más a ese ámbito de tradición marinera que ha tenido Santander como puerto, porque luego hay que reconocer que otras partes de Santander se han vivido un poco de espaldas a la mar, pero ha habido siempre un núcleo muy importante en todos los sectores sociales, además muy relacionado con la mar, y actualmente bueno, pues estamos también con el tema de la náutica deportiva. El Museo Marítimo del Cantábrico está entre los que reciben más visitantes, está casi a la cabeza de visitas anuales dentro de los museos de nuestra región. ¿Por qué ese atractivo y qué se puede hacer desde el propio museo para todavía incrementar más la asistencia de visitantes? La verdad que salvo Altamira, que es museo estatal, estamos en el top de la lista. El Daily Telegraph nos reconoció como uno de los 8 mejores museos de tamaño mediano, que también hay que comparar en este aspecto, de España, recomendando su visita a sus lectores. Con lo cual también tenemos una proyección internacional. Pero aún con eso, lo que no podemos hacer es dormirnos en laureles, y hay que hacer actividades, hay que ponerse al día, hay que desarrollar estrategias para atraer público. Por desgracia, y fue una experiencia que hicimos hace años en Santander, preguntamos en la calle a gente que si nos podía indicar como turistas dónde estaba el Museo Marítimo, y había gente de Santander que no sabía indicarnos dónde está el Museo Marítimo. Por suerte, yo creo que eso va siendo cada vez menos, y por otro lado, pues lo que tenemos es que fidelizar público. Lógicamente, la exposición temporal de la permanente ya lleva 10 años, y entonces a través de exposiciones temporales, de actividades de tertulias, de conferencias, pues vamos fidelizando otro público, y las exposiciones temporales pues acercan a ese público que ha visto las permanentes, pero que requiere otra actividad. En el mundo cultural, los recortes presupuestarios están a la orden del día. Dentro de la crisis económica que padece España y Cantabria, los recortes, la reducción de dinero que se utiliza o que se emplea para mejorar la gestión cultural ha decaído. ¿Hasta qué punto ha afectado esto al Museo Marítimo? Hombre, nos ha afectado como a todos los sectores y a todo el público en general. Lo que sí se intenta es que, aparte de mantenernos, o sea, de que no vayamos a menos en el tema de mantenimiento, que ya el Museo Marítimo de por sí es caro de mantener, con unos mínimos costos y tratando de sacar el máximo partido a lo que tenemos,
pues mantener una serie de actividades, como las que como hemos mencionado anteriormente, de exposiciones, de tertulias, de conferencias, que es lo que en este momento, con apoyo también de otras instituciones y con apoyo de gente que lo hace de forma totalmente sin cobrarnos un duro, pues está manteniendo un ritmo de actividad bastante importante. Sí hemos notado que la verdad que la presencia de público ha descendido un poco y lo achacamos debido a la crisis, no debido a otra razón. Si tuviera que elegir unas cuantas piezas de lo que hay dentro del museo, de las muchas cosas que se pueden ver en el museo, ¿cuáles elegiría? Pues la verdad es que es difícil porque a cada uno puede tener su corazoncito, su pieza en el corazón. Desde luego hay piezas emblemáticas, la sardina a dos cabezas es una que para unas determinadas generaciones, para las actuales ya menos, pero a determinadas generaciones sigue siendo punto de referencia y la gente pregunta, incluso cuando la retiramos porque la pieza tiene que descansar, pues la gente sigue preguntando. El rorcual que tenemos, la ballena que varó en el sardinero, también es otra pieza espléndida. En la parte de historia, la fragata procedente de la Escuela de Náutica también es otra pieza espléndida. Hay piezas de origen romano que son también piezas a considerar. Y luego la verdad es que tenemos una pieza que la gente no la aprecia porque no está en el museo, que es la bahía. Desde la terraza del museo se aprecia la bahía. Y es como un remate de la visita al museo, en la cual uno ve en vivo y en directo y en tiempo real cosas que se le han explicado en el museo y cosas que son el final de una historia que se ha visto en el museo. Algunas de esas piezas creo que proceden de donaciones que han hecho particulares, asociaciones, municipios de la región. ¿Qué importancia tienen esas aportaciones, esas donaciones de objetos, de piezas que se han ido encontrando a lo largo del tiempo y si sigue habiendo esa aportación del público hacia el Museo Marítimo? Se ha visto incrementado. En estos últimos años hemos incrementado el número de expedientes de donación y de depósito que estamos teniendo. Yo la veo desde dos aspectos. Una, desde la protección del patrimonio, es decir, ahí hay una serie de fondos que si no se hubieran aceptado en el Museo Marítimo, seguramente se hubieran perdido en alguna mudanza o en algún fenecimiento de una persona. La herencia se diluye y hay gente que dice, bueno, esto es la basura. O por desgracia acaba en un estercolero o en una tienda que luego al final lo venden por cuatro perras y que tampoco es dinero. Entonces esa recapitulación, esa reconquista de ese patrimonio perdido para mí es fundamental, con lo cual el museo se enriquece. Y luego también tiene otro sentido que es del público que viene a donar, que considera al Museo Marítimo como parte suya y va a dejar sus cosas. De ahí lo del término de patrimonio, que es algo mío, ¿no? Algo mío que lleva al museo, con lo cual eso a nosotros nos engrandece mucho. Pensamos que esa gente que viene a donar es parte del museo también ellos mismos, no sus piezas, sino ese público. Eso es lo que queremos, que la gente sienta el museo como parte suya. No que nosotros acerquemos la sociedad al museo, sino que el museo se acerque a la sociedad. De las muchas donaciones que parece ha habido en los últimos tiempos, ¿ha habido alguna pieza realmente llamativa, interesante? Yo creo que la donación insigne del año pasado fue la donación de Fermín Sánchez, que nos donó gran parte de la biblioteca de él y de su padre, que buen periodista como lo conocerás, y tenemos un fondo documental muy importante. Y luego nos donó gran parte de sus navegaciones, de las navegaciones que hizo Fermín Sánchez durante una serie de años por todo el Atlántico, con sus cartas, con sus libros de navegadores de navegación, con sus anotaciones y con libros que están anotados por todos sitios. Son libros vividos y libros escritos, con lo cual yo creo que es una de las donaciones, no en valor económico, pero sí en valor de conjunto, de valor patrimonial, la más importante del año pasado. Bueno, uno de los asuntos que yo creo que ha creado expectación fue la aparición de ese calamar gigante en las costas de Cantabria. Lo llamáis craque o crack, que parece que además nunca se pueden ver en vivo, siempre aparecen ya muertos en las playas o en las rocas de la costa, y que se le está tratando para poderlo exhibir en el museo. Yo haría una doble pregunta. Primero, ¿cómo una pieza como esa, que bueno, todos hemos visto calamares, por supuesto, mucho más pequeños, pero que parece una cosa gelatinosa, que por tanto
no tiene esqueleto, es difícil de conservar. ¿Cómo se puede conservar desde el punto de vista técnico? Y segundo, ¿cuándo crees que se va a poder exponer para que la gente lo vea? Bueno, primero, si quieres, empezamos un poco de la uh-huh. historia del kraken. El kraken, en realidad, el término kraken viene de los países nórdicos. Estos animales viven a gran profundidad. En realidad es como un calamar de los que compramos en la plaza, pero más grande. O sea, en vez de ser un calamar de 30 centímetros, es un calamar de 2 metros, más luego hay que sumarle los 6 metros del tentáculo, con lo cual estamos hablando de 8 metros de animalito. Viven a gran profundidad, estos animales morirán pues, por casos naturales, o por un accidente, o por una lucha con otra especie, y lógicamente ese cuerpo muerto pues, o puede caer al fondo, o por las corrientes aparece en superficie y es arrastrado a la playa. Lógicamente en ese proceso ya viene bastante tocadillo, ya la piel del calamar es como una telilla muy fina y se pierde. Entonces en ese momento, si nosotros lo cogemos con presteza, rápido, podemos empezar a actuar sobre esa carne que, como bien dices, es muy blanda, y con determinados líquidos conservantes, fundamentalmente formol y alcohol, pues se la va tratando para que se fije, no se descomponga, la lisis celular desaparezca. Y a través de diferentes cambios de líquidos, se llega un momento en el cual ya ese proceso se ha acabado, y entonces ahora lo que se hace es se le mete en otro líquido para preservarlo para futuro. No le entren bacterias, no le entren cosas y no se altere su composición orgánica. Ese es el momento en el que estamos. Ahora estamos en el momento también del diseño de la urna que contenga este animal, que estamos hablando que es una urna de 4 metros y medio, por 60 centímetros, por 60, 3.000 litros de líquido conservante, y es el proceso de ver cuál es el modo mejor para exponer esa pieza. Esa pieza se expondrá además, no la pieza en sí también, sino la pieza con toda la información de dónde provienen, dónde viven, por qué aparecen en la playa, diferenciar si es macho y hembra para que la gente lo entienda, y calculamos que para el verano podamos tener la pieza ya en exposición. El espacio ya lo estamos acondicionando también, con lo cual ya el sitio, el lugar o ubicación ya lo tenemos listo, ahora nos falta ya el contenedor. Porque piezas como esas no había ninguna en el museo. Teníamos dos ejemplares pequeñitos, dos ejemplares pero que podemos considerar crías, que eran de un metro y medio, o sea, y esto estamos hablando de un cuerpo ya de 2 metros más los tentáculos, que estamos hablando de un ejemplar considerablemente adulto ya. Bueno, desde el punto de vista biológico, bueno, hay siempre un debate sobre si se agota o no la pesca en el Cantábrico, sobre si se está pescando en exceso y por tanto se va a agotar determinadas especies. Atravesamos hace 4 o 5 años una crisis, por ejemplo, en el bocarte. Este año dicen que ha habido poco bonito. En su opinión, ¿cuál es la situación, la salud de la biomasa o de los peces en general que hay en el Cantábrico? Hombre, aquello de que el mar era una dispensa inagotable, que se hablaba hace años, eso ya es un término que hay que ir olvidándonos. Actualmente el mar está muy machacado, está muy deteriorado, no solamente en los aspectos, porque claro, hablamos del bocarte, hablamos de la merluza, hablamos del bonito, porque son lo más cercano a la problemática del consumo diario. Pero el deterioro de las comunidades en general, de los ecosistemas en general del mar, es bastante grave. El litoral está, por otros, no solamente por la pesca y el marisqueo, sino por la ocupación propia del litoral, está sufriendo en gran manera. Sí, por otro lado, el mar también tiene son comunidades biológicas que tienen ritmos de recuperación a veces más altos que los de tierra, depende de las comunidades, unas mejor que otras. Y puede llegar a recuperar siempre y cuando se plantee un sistema de gestión adecuado del medio marino. El diagnóstico ahora mismo sería entonces de preocupación, de alarma, de que realmente va a haber una crisis de falta de pescado dentro de pocos años. Yo diría que la gente se acuerde cuando se compraba merluza el tamaño de la merluza, y ahora estamos comprando pescadilla. Estamos comprando la merluza pequeña que no se vendía antes, que son pescadillas de kilo y medio, kilo 300. Eso ya en términos diríamos zoológicos es pescadilla, no es merluza. Ya en merluzas se ven poquísimas, o sea, merluzas de estas de 5 kilos, 6 kilos, ya casi son ejemplares de museo, podríamos decir.
¿Irá a desaparecer la merluza? Hombre, no creo que la merluza llegue a desaparecer. Ya está bastante regulada, está bastante controlada. Pero sí puede haber otros cambios en otras circunstancias. Luego también hay que contar que no solamente el hombre interfiere en el medio marino, la naturaleza también tiene propias interferencias suyas. Y puede aparecer una enfermedad, puede aparecer un cambio climático, puede haber cualquier cosa que altere también las poblaciones, las corrientes y, lógicamente, toda la biomasa se altere. Pero que sí que podemos ir pensando en que el consumir pescado hay que racionalizarse también. Y a lo mejor buscar otras fuentes de materias primas de pescado en otros lugares. Uno de los avances científicos y tecnológicos ha sido la cría de determinadas especies marinas de pescado en cautividad. Estas, llamémosles, granjas de producción, primero de alevines y después ya de engorde, hasta la comercialización de determinadas especies. Parece que algunas se adaptan bien a ese tipo de proceso de cría en cautividad y casi a ritmo industrial, y otras que no. ¿Cuál es el futuro de esa acuicultura y de ese proceso de fabricación, entre comillas, de pescado comestible? Yo lo que primero diría es no hay que menospreciar la calidad del pez, del pescado procedente de la acuicultura. En ciertos aspectos podríamos considerarlo hasta más sano que el de origen salvaje. Lógicamente, y como bien dices, no todas las especies son aptas para el cultivo. Al cultivador le interesa una especie de rápido crecimiento, engorde y de salida al mercado enseguida. Pero sí se están buscando, investigando, incluso se investigó con anchoa, pero también no solamente por el cultivo, sino por luego poder volver a retornar al mar a alevines y poder que el final, la repoblación, que el final de la cría no sea en cautividad, sino sea en salvaje. Ahí también la acuicultura tiene un papel muy importante, pero de hecho el gran problema de la acuicultura en este momento es el costo económico que suponen las plantas para abordar nuevas especies. ¿Pero se está trabajando en nuevas especies realmente? Sí, sí. De hecho, besugo ya está, en corvina se está trabajando, en mero, se están buscando también en atunes. Bueno, el atún del Mediterráneo se captura en un cierto tamaño y se engorda en granja. O sea, ese ya es un pseudo pez procedente de pescado procedente una de una técnica mixta. Una técnica mixta. Se capturan ejemplares pequeños, se meten en grandes jaulas flotantes y allí se van entresacando, prácticamente eligiendo el ejemplar que interesa sacar en ese momento, dependiendo del mercado. Y también se están buscando otras líneas con especies concretas. El tema del langostino es una cosa que ya, vamos, esto es como las gallinas y los huevos. O sea, son producciones en Asia impresionantes. Cantabria, además de la pesca, además de lo que es el control de las aguas marinas en este caso, ha tenido siempre, históricamente, una larga tradición de construcción naval, tanto de barcos, los astilleros de Guarnizo, etcétera, como de la fabricación de piezas de artillería para armar los galeones y los barcos que se debían de proteger de la piratería, de todo esto, como incluso para artillar los morros, los castillos de defensa de puertos de toda la América hispana y de la propia España. ¿Es posible integrar en el Museo Marítimo esta doble faceta, puesto que, por ejemplo, hay un pequeño museo de la artillería y de cómo se hacía esto en La Cavada, en Liérganes? ¿Es posible unir estas dos cosas? Sí, no, perfectamente. De hecho, yo creo que una de las singularidades del Museo Marítimo es que no es un museo de construcción naval, no es un museo de navegación, no es un museo de animalitos, no es un museo de etnografía pesquera, no es un acuario, sino todo junto. Y el museo, esta singularidad es integrar todos estos conceptos. Y la integramos desde el recurso espacio. El mar es un espacio que el hombre aprovecha
Y una de las formas de aprovecharlo son sus canales de navegación y el espacio geoestratégico. Ahí interviene mucho toda la problemática de la defensa. El patrimonio marítimo no empieza de la orilla hacia afuera, sino que también hay un patrimonio marítimo de la orilla para adentro. Uh-huh. Es donde están los morros, están las defensas costeras, están los puertos. Y de hecho, una conexión importante en Cantabria con respecto a la mar fueron la fábrica de la Cavada y los astilleros, no solamente el de Guarnizo, sino los que hubo en Colindres, los que hubo en la propia Bahía de Santander, los que hubo en San Vicente de la Barquera. Y entonces todo esto da un patrimonio de enlace muy importante en lo que es toda la historia y el patrimonio de Cantabria. Un asunto que ha estado dando vueltas ya en los últimos años ha sido la donación de la fragata Extremadura, una donación que hizo la Armada a Santander, pero que finalmente no se ha materializado y que parece, todo indica, que finalmente se va a perder ese buque y terminará en el desguace, o no sé exactamente cuál será el último destino que le otorgue la Armada, pero parece que Santander, Cantabria, que inicialmente parecía muy interesada en traer ese barco aquí y tenerlo como un museo, como un complemento del museo, se ha perdido. ¿Podría ser un complemento del Museo del Cantábrico ese barco? Sí. A ver, yo creo que como responsable de patrimonio marítimo, la pérdida de barcos es no como la pérdida de un hijo, porque no se puede comparar con esas cosas, lógicamente, pero sí daña el corazón. Yo cada vez que desaparece un barco que tiene una entidad histórica, una entidad patrimonial, nos duele. También hay que reconocer que es que mantener esos barcos tienen un costo muy importante, ya sea a lo mejor un barco de madera de un pescador, una trainera que consiguieron, hasta una fragata más moderna. Todo requiere su gasto económico. Por otro lado, el museo lógicamente no va a recrecer arquitectónicamente, pero no nos resignamos a crecer, lógicamente. O sea, tenemos ya un corsé que es el edificio, pero no nos negamos a crecer fuera del edificio. Entonces, estamos buscando otras sedes, otros espacios, embarcaciones que se puedan musealizar, que puedan trabajar tanto navegando como atracar a puertos. Entonces, esa es una de las líneas que tenemos en este momento como proyectos simplemente en el museo y que se están analizando su futuro. Y una de las posibles sería la fragata Extremadura. Llegamos al final de la entrevista, pero creo que hay un asunto que también, aunque sea de manera colateral, puede tocar al Museo Marítimo del Cantábrico, que es este gran proyecto de reordenación, rediseño de toda la línea costera o de todo lo que va a ser el gran paseo marítimo en Santander, que va desde la Playa de los Peligros prácticamente hasta el barrio pesquero, y ahí, muy cerca de la Playa de los Peligros, está el Museo Marítimo del Cantábrico. ¿Cómo puede afectar esa gran remodelación, que parece además que va a salir a concurso de varios arquitectos para que hagan sus diseños y finalmente se decida qué se va a hacer en toda esa parte de la ciudad? Hombre, lógicamente de forma positiva. Estamos de lo más expectantes posibles a esos proyectos que se van a licitar en un concurso. También hay que darse cuenta que la parte de San Martín, que es como se conoce, o el barrio de San Martín, como se conoce esa zona de los peligros, es y defendemos además y reivindicamos la zona donde se concentra el mayor volumen de instituciones y de actividad que ha habido relacionada con la mar en Santander, desde el embarcadero real con su mareógrafo en la península de la Magdalena hasta Puerto Chico con su actividad pesquera histórica, y entre medias está el Instituto Español de Oceanografía, está el Museo Marítimo, la Escuela de Náutica, el Car de Vela, las playas donde hubo una actividad de astillero de ribera muy importantes, que se debería recordar que hay y no dejar huérfanos espacio de historia. Continuamos con la Escuela Superior de Náutica y con Puerto Chico, donde hubo un desarrollo histórico de pesca y una actividad de muelle muy, muy importante, con lo cual creemos que para nosotros, para el museo, va a ser un salto cualitativo importante en la propia historia del museo y de la ciudad, lógicamente. Pues muchas gracias a Gerardo García Castrillo, director del Museo Marítimo del Cantábrico, por esta entrevista que ha servido para acercarnos a una realidad que tenemos ahí al lado, en Santander, y para explicarnos también cuál va a ser el futuro de este museo,
que es una realidad esplendorosa. Muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias.